amigos y amigas sintonizantes de nuestra página Ciudad Barrio Presente TVCB, como también de nuestro canal de YouTube. Estamos exactamente acá en lo que es en Colonia La Cruz. Pudimos observar lo que es la fotografía de la joven. ¿Cómo se llama la joven? María Isabel Martínez Guevara. María Isabel Martínez Guevara. Pues cuenta con 24 años de edad. Ella, pues en estos momentos estamos observándola, como pueden observar, ahí está. Y pues como muchas personas, sí, como muchas personas pensábamos que ella pues estaba pasando otra enfermedad que no era de este mundo, pero fíjense que uno se pierde, uno tal vez habla porque quiere, pero la verdad las cosas, les digo que no es así la cosa. Ella pues lo que ella está sufriendo es un shock en lo que es en la memoria, y pues ella para esto necesita ser rehabilitizada en lo que es en un centro ya especialista para lo que es la enfermedad que está sufriendo ella. Ella pues ha mantenido el shock desde hace ¿cuánto tiempo? Hace como 3 años. Hace desde 3 años ella está sufriendo lo que es este shock acá en Colonia La Cruz. Bueno, te invitamos para que no te quedes sin ver este video, seguirnos sintonizando. Somos Ciudad Barrios Presenta TVCB, el medio de comunicación más grande en la zona. Decirle, saludarla. Hola, dime, desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCB. Pues lo más que se gasta, me imagino que son de como hay de $70, me imagino, porque como no sé, las consultas no hemos investigado cuánto cuesta. No hemos investigado, pero sí, por lo que me ha dicho una muchacha con la que está llevando a la mamá, me dice que ahí le han puesto un buen tratamiento, el mismo tratamiento, pero la está supervisando un doctor. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Usted ha tenido apoyo de algún doctor, algún especialista acá en Ciudad Barrio respecto a la enfermedad que ella tiene? No, aquí no. No. ¿El centro de el Hospital Nacional de Ciudad Barrio le ha tendido la mano? No. Tampoco. ¿La alcaldía municipal de acá del pueblo? Sí, el alcalde se le agradece mucho porque él fue el que me consiguió la caja de pastillas, la primera que no tenía cómo comprársela. El alcalde me la dio, gracias a Dios los atendió, él iba de salida. Pero gracias a Dios, la muchacha que andaba conmigo me dice, ahí va el alcalde, platicamos con él. Y entonces y él me dijo que me iba a comprar la cajita más, la que es más cara, la de esa cápsula. Pues él me la consiguió y es gracias a Dios, a esa le pudimos dar, de esa pastilla le estamos dando, de la que el alcalde los consiguió. Y por eso le agradezco mucho al alcalde, porque yo sé que ni un alcalde ha hecho eso. A veces cuando uno lo va a buscar mejor se esconden, ¿verdad? Pero él no, él es de buen corazón y los atiende. ¿Qué efecto usted ve que ella tiene en lo que es la gente? ¿Se oye murmuras de cosas? Más que todo en su punto de vista, ¿qué es lo que usted ha visto que ella tiene? Ella más que todo es, como le digo, es shock de nervio, porque es que es como que le quiso caer depresión, porque dándole esa pastillita pues ella mejora. Pero muchas veces, como nosotros les repito, nos lo descuidamos. Y es cuando ella vuelve a caer en lo mismo, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios, ella esas pastillas me le están mejorando. Ya ella, pues ya siento yo que ya no es la misma, ya ella vuelve a hacer lo mismo, ella es la misma cipota que le gusta hacer oficio, le gusta hacer su comidita, lavar su ropita, bañarse, porque vea, hoy ya se bañó, ya no parecía aquella que decían que era la mujer del diablo, que era la despeinada, que era la no sé qué. Se le agradece a esa gente que opinó eso, ¿verdad? Pero Dios bendiga a esa gente que habló así, de esa manera, se expresó así. Otro decía la muerte andando, parece. Sí. Pero gracias a Dios no era eso, era mi hermanita que andaba, pues, no andaba bien. No andaba bien, eso era. Pues sí, las personas, ¿verdad? Como ya una las hicieron, se le agradece, o una muchacha que era del Triunfo. Ahí se me olvida, pero tiene Celaya parada ella. El nombre se me olvida. Ella, gracias a Dios, pudo colaborar, ¿verdad?
me mandó $50, se le agradece mucho. Si ve este medio, pues, de noticias, ¿verdad? Se le agradece mucho de corazón. Gracias a Dios, mi DUI lo tenía rompido, no sé cómo lo molesté, y gracias a Dios así me lo aceptaron, pero solo por esta vez. Ella me mandó esa ayuda de $50, yo fui y le agradezco mucho de corazón, créame, lo que por medio de las noticias ella se dio cuenta. Ella es un bien conocida, ella conocía mucho a Marillita, porque ellos solo Marillita le decían, porque como ella se llama María Isabel, ¿verdad? Y le dije Marillita, ella lo conocieron mucho, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por tocar, y que Dios bendiga a esas personas, ¿verdad? Que toca los corazones, ¿verdad? De gran corazón de ella, pues también, ¿verdad? Por aquellas que si quieren, que los conocen, pues aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Si ellos si los quieren ayudar con lo de mi hermana, pues nosotros le daremos la gracia y que Dios bendiga, ¿verdad? A personas que quieren ayudar para este hogar. ¿Algún número de contacto que las personas se puedan comunicar para que le puedan saber? El número es 7290-1923. Bueno. Y también, ¿verdad? Le doy gracias por los pastores que estuvieron, el hermano Milton, de la iglesia Cres de San Matías, Ciudad Barrio, y también hermana Gloria Isabel Argueta Márquez, que los ayudó también con las pastillas, ¿verdad? Ella vive en Barrio Roma, de la iglesia Cres de Ciudad Barrio. Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCB.